Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia veracruzana, muy buenas noches. Ya es, es lunes 6 de septiembre. Y lo saluda con el gusto de siempre un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, así como el doctor Salvador Berinstein Hernández, director de Salud Pública. A continuación, damos comienzo con el informe número 487 de la actualización del coronavirus en la entidad. Los invito a poner mucha atención y a compartir esta importante información con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Adelante, doctor Benistain. Muchas gracias, secretario. Muy buenas noches. Miren ustedes, desde el inicio de la pandemia en el Estado, se han atendido y estudiado en el sector salud 226.257 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 con resultado negativo 106.009 sospechosos 12.547 y han fallecido lamentablemente 12.236 enfermos en 205 municipios. Por lo que respecta a los pacientes que han dado positivo a la prueba confirmatoria al coronavirus son 107.701 habitantes de diferentes localidades del territorio veracruzano. Y son ahora 2.999 los pacientes que enfermaron en los últimos días. Les recuerdo que este dato varía día a día. Pero lo importante es que representa a los pacientes que con la enfermedad activa y nos indica que la transmisión continúa. Es por ello importante que pongan atención e identifiquen el curso que está teniendo la epidemia por SARS-CoV-2 en los diferentes municipios en donde habitan. Miren ustedes cómo el, la ciudad de Veracruz registra 470 casos actuales. El de Jalapa ahora 257, Orizaba 189, Martínez de la Torre 167, Córdoba 157 y Poza Rica 154. Así también destacan otros municipios como Pánuco, Cosamaloapan, Iztazoquitlán, Tuxpan, Coatzacoalcos, Boca del Río, Papantla, Minatitlán. Río Blanco, Fortín, Medellín, Nogales y Coatzintla, en donde se registran enfermos que se encuentran con la infección activa. Y otros más que están teniendo pacientes que recién enfermaron y pueden contagiar a otras personas, tales como Pueblo Viejo, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlapacoya, Misantla. Ahora, Guayapan de Ocampo, La Antigua, Camarino Zeta Mendoza, José Azueta, Ishuatlancillo, El Higo y Chicontepec. Como se pueden dar cuenta, existen municipios que desde el inicio de la pandemia se encuentran con transmisión activa, pero otros que recién están registrando casos. Es por ello que es importante que difunda esta información y promueva... La importancia de continuar con las medidas de protección básica. Entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Recuerden, de nosotros depende frenar la tercera ola. Por mi parte es todo. Regreso a la voz al doctor Roberto Ramos Salor. Muchísimas gracias, doctor. Familia Veracruzana, esta noche quiero comentarles que hoy estuvimos reunidos de manera virtual con los jefes de las 11 jurisdicciones sanitarias de CESBER, epidemiólogos, epidemiólogas, directivos de los hospitales, de los servicios de salud de Veracruz, con el objetivo de continuar puntualmente con la actualización y capacitación de las estrategias de lucha contra el coronavirus. Y aquí cabe hacer mención que el sector salud en todo el país tiene la vigilancia epidemiológica, pero particularmente en Veracruz, el gobierno estatal ha privilegiado a esta área tan importante dentro de la estructura, y más ahora con la presencia de pandemia por coronavirus, en donde han venido haciendo un trabajo excepcional. Por eso es que en la Secretaría de Salud estamos fortaleciendo esta área para que sea un verdadero faro de ciencia epidemiológica que permita estar manteniendo la información, llevando el pulso de esta pandemia trascendente y, y que en este momento haga de esta vigilancia epidemiológica un verdadero elemento para tomar decisiones en la pandemia. Reitero, han estado realizando un gran trabajo de vigilancia y monitoreo. Han estado entregando muchas, muchas obras de trabajo y la gran mayoría siguen así, entusiastas, porque saben que estas batallas es de todos y que con el trabajo que ellos hacen se fortalece. Es por eso que hoy agradecemos muy sinceramente el trabajo del gran equipo de epidemiólogos y epidemiólogas de César. Por otro lado, familia veracruzana, no aflojen las medidas de protección sanitaria para que eviten los contagios de COVID-19. No hay que normalizar la pandemia, todo lo contrario, hay que seguir luchando para que podamos disminuirla y que ya no provoque daños a la sociedad. No podemos adelantarnos y decir que se va a erradicar por completo, porque este tipo de virus, les comento, difícilmente desaparecen, pero sí se van debilitando hasta volverse enfermedades como por ejemplo la influenza, que cada año en invierno principalmente llega a la población, pero que para eso afortunadamente también tenemos vacunas y se evitan tragedias. Por eso... Respetable familia veracruzana, hay que seguir con las medidas preventivas y la vacunación contra COVID-19 es la fórmula para combatir el coronavirus. Es así como se fortalece la estrategia en la que la prioridad es toda la sociedad. Infantes, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, adultos. Todos, absolutamente todos, están considerados dentro de esta gran lucha. Queridísima familia veracruzana, y como cada noche le comento que en la página coronavirus.veracruz.gov.mx pueden consultar las convocatorias de vacunación vigentes. Y como siempre en el teléfono 800-123456, ahí pueden llamar en el caso de presentar síntomas asociados al coronavirus. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.